En redes sociales ha circulado un tuit falso de la conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, burlándose del joven de las empanadas. Sin pretender, Andrea Legarreta nuevamente desató polémica, y es que el martes en redes sociales empezó a circular un supuesto tuit de la conductora, en el que se burlaba, decían, del niño de las empanadas, este niño que se volvió viral en todos los medios de comunicación. El supuesto tuit de la supuesta cuenta de Legarreta de cita: ¿para qué buscan al naco de las empanadas si rechaza oportunidades de trabajo? Seguro no había puesto para barrenderos y ni eso sabría qué hacer. Las críticas no se hicieron esperar. Sin embargo, Andrea rápidamente aclaró algo que era lógico: ella nunca se burló del joven trabajador. Cuánta bajeza, maldad y cobardía existen algunos que usan las redes para intentar hacer daño. Ahora inventan que me burlé de un joven que vende empanadas. Quien me conoce sabe que jamás humillaría a alguien, y menos a un hombre de quien lucha día a día y trabaja dignamente. Ya agregó: lo bueno es que ahora es muy fácil darse cuenta cuando alguien altera una cuenta para inventar mensajes y calumnias. No es la primera vez que hay tweets falsos de los famosos. El problema es que muchos lo creen. Muchos difunden esta noticia creyendo que Andrea sí se había burlado de este chico. Y la verdad es que Andrea siempre ha demostrado educación. Aunque muchos puedan decir, es que por lo que dijo del dólar, bla, 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 eso es otra cosa. Andrea es una mujer que respeta su trabajo y respeta su lugar en un programa de televisión. ¿Ustedes qué opinan? Como siempre, gracias por su atención. Les mando un muy fuerte abrazo. Los invito a suscribirse y a dejar comentarios en este canal. ¿Y qué les parece si nos vemos mañana con más información de la farándula? Hasta entonces. ¡Ey! No te desconectes. Deja un comentario debajo del video, dale un like, o bien sígueme en Facebook como Alejandro Z Show, Alejandro Z Show. Mi Twitter es Alejandro Z Radio. O suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta.